Primer día del primer foro de empleo para formación profesional y ya lo ven, muchos jóvenes nunca tendrán a las empresas más cerca de ellos a su disposición para hacerles saber cuál es el perfil profesional que buscan y también aceptar currículums. La crisis ha hecho que las aulas de los centros de FP tengan más alumnos y es que la estadística manda, más del 80% de quienes escogen esta opción de estudios encuentran empleo. Nuestro sector industrial, la componente práctica que tienen nuestros alumnos, lógicamente no se adquiere en la universidad. En los ciclos de grado superior, igual, todas las enseñanzas que damos son teórico-prácticas, donde tenemos unas instalaciones muy bien dotadas, donde el alumno está recreando prácticamente el trabajo que está en la industria. Además, en este foro hay charlas y talleres. Se habla de prácticas de empresa para estudiantes de FP, cómo afrontar una entrevista de trabajo o las ventajas de tener tu currículum en una página web. La competencia profesional es alta y el objetivo es llamar la atención del seleccionador de personal. El estar en terreno significa que tengamos la garantía de que vamos a ser seleccionados, pero sí que tenemos que estar presentes. Primero, para demostrar que tenemos capacidades de estar en la red y segundo, para mostrar lo que nosotros queremos mostrar de nuestras capacidades. De una manera muy sencilla, muchas veces cuando se mandan los currículums escritos vía correo electrónico, simplemente poniendo un pequeño enlace en ese currículum escrito, malo se tiene que producir cuando no se pincha en ese enlace por curiosidad, por ver el perfil de esa persona. Y ya tenemos algo ganado. Hoy en el foro incluso podías hacerte tu videocurrículum, una opción a sumar al currículum web. Se puede hacer un currículum web alojado desde 0 pesetas hasta, en este caso, 9 € al año. O sea, queremos dar a conocer a los alumnos que estar presente en la red no tiene por ser ni caro ni tiene que ser complicado, es muy sencillo. Si quieres tener tu propio dominio, te costará unos 9 € al año y si no quieres pagar, tendrás un enlace algo más largo y menos personal. El currículum en la página web no está todavía muy popularizado, pero sin duda lo estará. Mañana volverá a hablarse de él porque el foro de empleo para FP no cerrará sus puertas hasta el miércoles a las 8:15 de la tarde.